chicas, por acá les habla su profesora del curso de Happy Nappers, Yuruani Bravo. Tengo acá en la mesa de mi máquina las principales herramientas con las que voy a comenzar a confeccionar el Happy Nappers. Las principales piezas y los principales materiales. Como pueden observar, tengo acá las orejas, las patitas y las manitas, la nariz, el cuerno. Acá tengo los broches imantados que les quería mostrar cuáles son los que yo voy a utilizar. Como pueden ver, ellos traen como esta tapita, esas paticas y esta parte imantada. ¿Cuáles son las piezas que llevan los broches imantados? La parte de la cabeza, solo la parte posterior, la parte de los pies, tanto la delantera como la trasera. Fíjense que ya lo tengo marcado. Recuerden que el patrón trae la guía donde van a ir marcados los puntos. Lo mismo pasa con las patitas y las manitas. En el patrón van a encontrar la guía donde van marcados los puntos, donde vamos a colocar el broche. En el caso de las patitas y las manitas, solamente a dos piezas le vamos a colocar el broche. Esto van a ser las dos manitas. Y vamos a marcarlo justo ahí en el centro. Justo ahí es donde vamos a colocar el broche. En el caso de las manitas. Para colocarlo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que abrir dos orificios muy pequeñitos para introducir estas dos patitas. En el caso que estemos usando los broches imantados, porque también pueden usar cierre mágico o cadillo. Pueden utilizar negro o blanco. Esto viene en blanco también y viene de diferentes grosores, así que lo pueden usar al gusto que ustedes quieran. Si ustedes sienten que es más fácil o más cómodo usar el cierre mágico, pues pueden usar cierre mágico. Cortamos unos pedacitos lo suficientemente grandes como para que cubran y arropen lo suficientemente bien cuando lo vayamos a trabajar, y entonces lo colocaríamos en el centro. Lo mismo sería con esto. Entonces el macho de un lado y la hembra en la otra pieza. Lo ideal para colocar los broches imantados es que le coloquemos un trocito de tela de refuerzo. Entonces, esa tela puede ser cualquier tela. Entonces vamos a separar los broches y vamos a separar los machos de las hembras. Plancholita, vamos a dibujar sobre la pieza donde va a ir colocado el broche. Fíjense que si posicionamos el centro, ahí vamos a tener para marcar las dos lineecitas, que es donde vamos a introducir el broche. Doblamos así y realizamos un corte bien chiquitito. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el pedacito de tela. Marco las dos ranuritas, doblo y cortamos realizando un piquetico chiquito. Entonces, esta la vamos a colocar por la parte de atrás, la parte al revés. Vamos a introducir esta, la parte más plana, en ese orificio y luego en la tela que le vamos a colocar de refuerzo. Fíjense. Entonces ahora colocamos la planchuelita y abrimos hacia afuera. Y de esa forma, así muy fácil, se coloca el broche. Entonces, tenemos que llevar el control mentalmente
el orden para que no nos vayamos a confundir. Si en las dos manitas yo coloco dos broches y coloco la parte de la hembra, entonces quiere decir que en la parte de abajo, donde va a ir los pies, iría la parte del macho. Eso lo tienen que tomar en cuenta para que no se equivoquen. Entonces son dos hembras para las dos manitas y dos hembras para la parte superior de la cabeza, que es esta que tengo acá abajo. Y estas dos son las dos de los pies. Entonces, en estas dos de los pies voy a colocar los machos. Y en la cabeza trasera y en las dos manitas voy a colocar las hembras. Miren, chicas, entonces acá tengo la parte trasera de la cabeza. Como les dije, ahí colocamos las hembras a los puntos y entonces acá tendríamos lo que va a ir en la parte delantera de la cabeza, que son las manitas, con las hembras. Entonces, en estas dos piezas, que serían las de los pies, fíjense que ya yo tengo marcado dónde van las patitas y dónde va la cola. Entonces, en estas dos piezas vamos a colocar los machos, tanto adelante como atrás. Bien, chicas, acá tengo entonces las dos piezas que van para los pies, con los broches ya puestos. Vamos a reservar esto. Acá tenemos la parte trasera de la cabeza con los broches también y las manitas.